Between aging and busy lifestyles, many women struggle with maintaining their physical and mental wellness. At AquaVita Concierge Healthcare Services for Women, we can help you revitalize your health and reclaim your life. We start from within by balancing your hormones, allowing your body to achieve and maintain desired weight goals. We also specialize in peptide therapies, regenerative medicine, sexual health, and aesthetics in our state-of-the-art facilities. Feel better, look better, live better at AquaVita. Visit aquavitality.com and begin your journey today. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Villalobos y como siempre, pongamos todo en perspectiva. Les olvidé decir adiós a Steam TV. Para muchas y muchos, como yo, el regreso de la banda mexicana de post-rock Austin TV es un abrazo para el alma luego de más de 9 años fuera de los escenarios y de la esfera pública como grupo. Quienes crecimos escuchando su música, crecimos en un ecosistema en donde el MySpace y el Metroflog eran el símil de lo que hoy es TikTok e Instagram en la actualidad. Con su lema de 1000 batallas, tu cara no importa, importas tú, revelaban que el proyecto iba a versar acerca de las sensaciones con la música y cómo los silencios y las melodías se podían bailar y no necesitar de una voz cantante. Voz que ocasionalmente se convertían en gritos o fragmentos de películas y que a su vez solo servirían de acompañamiento mientras las hojas caen. Como músico que intentó pertenecer a la ola musical independiente, fueron un modelo musical a seguir. No tenían un sello discográfico grande detrás, el internet fue su mejor difusor y lograron llegar a sitios en donde jamás hubiéramos pensado ver a un proyecto independiente mexicano. El misticismo que rodeaba a la banda siempre fue parte de su encanto, de cada escenario que pisaban, lo convirtieron en suyo. Algunas veces con máscaras de conejo, otras disfrazados de árboles, siempre respetando la regla principal: lo que importa eres tú. Austin TV representa todo por lo que una generación luchó: ser uno mismo, trabajar en equipo, construir juntos, respeto, paz y armonía. Lamentablemente el tiempo no nos perdonó y como la gran mayoría nos tocó crecer. Sin embargo, siempre había espacio para voltear atrás y recordar ese momento de libertad. Muchos sentimos que olvidaron decirnos adiós. Abrazados por rockeros y por emos, que en aquel momento era la principal lucha de castas, hoy en el país nos han dicho que tenemos que estar divididos entre chairos y fifís, o whitexicans y morenos. Su regreso parece un respiro. No hace falta esperar a las flores sobre las piedras. Hoy podemos reunirnos a su alrededor. Siempre estuvieron ahí, creciendo con nosotros, pero siempre expectantes. Crípticos como usualmente, o al menos como yo recuerdo, un día aparecieron pósters en la capital del país con su icónica frase. De repente, un correo electrónico llegó a quienes escanearon el código del cartel y descubrimos lo que estaba pasando. Austin TV por fin regresaba con un nuevo sencillo, el cual no desentona con la estética que los ha caracterizado. Un cambio de portadas e imágenes de perfil en sus redes sociales y se oficializó. Era un hecho, soñamos años con este momento, sin embargo no se sentía bien, se sentía como que nadie está aquí, no hay nadie aquí, nada hay aquí. No todo fue celebración, y con esto espero no herir susceptibilidades. Primero, el regreso se da con Wax, manager de proyectos que arrastra un par de acusaciones que no se han desestimado del todo y que son bastante graves. Lo segundo, Mario Sánchez, miembro pilar del proyecto, no regresaría por continuar su labor como Managing Director en Downtown Music México. Tercero, de un día a otro avisaron de un evento en el mítico Multifor Alicia, el cual evidentemente no daría espacio a los miles de fans que reunirían. Cuarto y más importante, perderían esa esencia críptica que siempre los caracterizó, esa fina medición de los detalles para hacer cada experiencia única. En el momento que estoy grabando esta columna, ya han pasado unos días en que el foro Indie Rocks vio el regreso de una de las bandas más importantes de la historia del rock mexicano. Mientras muchos disfrutamos en silencio en nuestras casas, imaginando esa emoción, deseando que no sea la última noche del mundo que los vea juntos en un escenario. Sígueme en Twitter para más información en @carlosabm y como siempre y como toda semana, pongamos todo en perspectiva. Hasta luego. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid.
You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.